Aquí comienza Los Astros, su destino y los sueños, con el más grande erudito en las ciencias ocultas, Damer Urbay, el gran maestro mayor, el creador del más grande talismán, el talismán de la plata, que lo librará de todo mal y le dará fortuna y felicidad. Con ustedes, el gran maestro mayor, Damer Urbay, Damer Urbay, el poder de la fe. Es la alegría de mi corazón, esa alegría, ese gozo y esa dicha, lo que comienza a transmitirse alrededor suyo. Se siente esa onda mental, se siente esa frescura espiritual, la que desde mi corazón emana hoy, 8 de diciembre. Virgen Santísima, que alumbre en la oscuridad de nuestra desesperanza, que nos trate con ese inmenso cariño como nos ha tratado, a pesar de que cada día somos tan pecadores. Pero ella no se cansa de rogar y nosotros no nos cansamos de agradecerle. Gracias te damos, Santísima Señora Virgen del Cielo y también Santísima Virgen del Jordán. Preparen el vasito con el agua Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Libra, Virgo, Escorpión, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis, que la Virgen habían tenido inspirarme para el horóscopo de hoy. Y para las consultas de mañana, la Virgen me inspira rica, abundante y misericordiosamente, que es una bendición, porque mi vida económica depende del éxito con que logre terminar sus tratamientos. Y esta es una vida, una carrera puesta al servicio de Dios en el beneficio que le he prestado a los hijos de Dios en el nombre de Dios, con todo gusto para ustedes. Ya saben que estaré atendiendo el próximo lunes, me parece que es 13 de diciembre, si no estoy mal. 13 de diciembre y martes 14 de diciembre estaré en Santa Rosa de Cabal. O sea que este fin de semana que viene no atenderé consultas. Con mucho gusto sigue el programa. Le doy un agradecimiento. Síganme viendo, por favor, en el canal y entrando a CNC Regional Eje Cafetero por internet en cualquier lugar que quieran verme. Y los programas del canal CNC, a quien le damos los más sinceros agradecimientos por otro año más que estamos terminando y esperemos que sean otro tiempo más. Y si no, nuestras vidas en manos de Dios están. Y ahí también ponemos en manos del Señor, que sea de Él, que nos conceda el permiso de seguirnos viendo, para yo seguirle ayudando, para yo seguirle suministrando esos consejos que a veces unas personas pues no les interesa, no lo necesitan y lo toman como algo así al vuelo, así algo pasajero. Pero aquel que realmente necesita, porque es que yo no me estoy dirigiendo, yo me dirijo a toda la audiencia, pero mi mensaje no llega a toda la audiencia en el aspecto del ocultismo, en el aspecto de la magia negra o de la brujería o de todo eso. Hay personas que no captan el mensaje sencillamente porque no creen, o gracias a Dios, afortunadamente, porque no necesitan creer. Pero una persona que vive rodeada de problemas, que las cosas le salen mal, que se porta bien, que ora, que hace el servicio, que trabaja, que no sale adelante, que no triunfa en la vida, que mantiene endeudado y mantiene esclavo del trabajo y de las necesidades, si ha pensado y ha analizado durante su vida qué le pasa. Y la mayoría de las veces llegan a la conclusión correcta de que hay que buscar una ayuda, porque para todo hay que buscar ayuda. Para aquellas cosas que no podamos nosotros hacer, como para lustrarnos los zapatos, lo podemos hacer en casa, pero hay un Señor dedicado para eso. Y aquí estoy yo dedicado a la limpieza de su aura, de su limpieza de higiene psicológica, a la limpieza de su suerte, a desenergetizarse para que entre a la fiesta de Navidad limpio, sin impurezas, para que pueda disfrutar
todo el bien que da la fiesta, porque si usted va mal trajeado con su ropa, su vestuario astral, su vestuario espiritual, manchado a través de la brujería, usted va a tener problemas en la fiesta, disgustos que no le va a querer, que usted no se va a sentir bien, que en ninguna parte pasa bien, que en ningún momento puede disfrutar, y es porque tiene energías negativas. A las personas que tienen esos problemas, obviamente que mis mensajes les llegarán como anillo al dedo, con el horóscopo y las respuestas de hoy y la preparación para este 13, que tiene misterio, el lunes 13, porque en vez de ser el martes 13, que podían utilizarlo para el mal, vamos a utilizar el martes 14 para todo el bien posible en la vida. Entonces el martes 14 nos encontramos en Santa Rosa, aquí en esta oficina, en la casa del niño, la casa de doña Fabiola, barrio La Hermosa, cuarta etapa, última calle. Ya vengo con la oración para que ganen, para que la hagan con fe, luego la oración a la Virgen Santísima, los horóscopos y las cartas, y la invitación a que entiendan los mensajes que está recibiendo el mundo a través de los aguaceros, de los derrumbes, de los deslizamientos, de las ciudades capitales como la capital de Colombia, que fue inundada en el popular sector de San Vitorino, un plan de esos tan bonito, inundada como un barriecito, como un pueblecito, como un campo por allá en la vereda, porque a todas partes llega el daño que el hombre hizo con la deforestación, con el mal uso que ha hecho de la naturaleza, con la inclemencia, con el descuido del agua, agua bendita. Que tu baño sea bendito, encomiéndate al Espíritu Santo. ¿Quieres recibir usted una propuesta para que triunfe en la vida? No olvide visitarme en Santa Rosa de Cabal, barrio La Hermosa, cuarta etapa, última calle, este 13 y 14 de diciembre. Anterior a este tiempo no atenderé consultas, a no ser que tenga comunicación directa con ustedes como la tengo con algunos. Ya regreso con ustedes. Daber Urbay es el poder de la fe. Cientos y cientos de personas en el mundo entero lo aclaman como el mentalista y consejero de la verdad. Daber Urbay, siempre en la lucha incansable por encontrar la verdad. Daber Urbay, ahora en redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter. Daber Urbay, mentalista mundialmente reconocido. Separe su cita al 311-390-2594. Daber Urbay. Daber Urbay. Daber Urbay. Oraré a la Santísima Virgen. Un saludo para don Carlos Andrés Valencia y obviamente para Juan Rafael Usuga, a todo el personal. Y Rafa, que fue de viaje a Bogotá, ¿no? Ya está llegando, está en Bogotá este hombre, y que le vaya muy bien, va a hacer cursos de actorales, lo llaman para un casting, lo llaman para una cosa y la otra. No estará tarde el día que lo vamos a ver en una producción de televisión colombiana, y en buena hora, porque este es el canal Escuela, y aquí sale mucha gente a gozar del resplandor del éxito que se logra a través de pertenecer a estos medios. Vamos a orarle a la Virgen Santísima, por favor, acompáñeme. Hoy, día de la Virgen, día de las velitas, día del alumbrado. Jesús de Nazaret, nace el niño en Belén, renazca su niño. Renazca la fe, renazca la voluntad, el deseo de progresar, el deseo de surgir, el deseo de tener algo, porque Dios quiere que lo tenga. Y no algo, sino mucho. Todo lo que usted merezca tener, lo va a tener. Y con la ayuda de Daber Urbay, todo se le va a facilitar. No olviden que ahí aparece la dirección en la pantalla para que marquen el teléfono, la dirección, para cuando a bien tengan visitarme. Vamos a orarle a la Virgen. Gracias, don Carlos Andrés. Además, hoy es día bendito, santísimo, de la Virgen también del Jordán. Entonces orémosle, digámosle así. Madre amable de mi vida, auxilio de los cristianos, la gracia que necesitamos de tener una feliz Navidad, dicha y prosperidad también en el nuevo año, la ponemos en tus manos. Ya que tú conoces todos los pesares, las inquietudes, los tormentos, las necesidades, los dolores, los enemigos y los peligros que afrontamos, sálvanos de todo esto, porque en nuestras vidas
en tus benditas manos ponemos, Santísima Virgen del Jordán. Y aunque tu amor no merezco, no recurriría a ti en vano, pues eres Madre de Dios y auxilio de los cristianos. Dios te salve porque llena eres de gracia, y esa gracia de tu fervor con que pides a tu Padre, a tu Hijo Santísimo, por el bien de tus hijos, ese Padre Santísimo no los concede, porque jamás niega una de tus peticiones. Hacelo así hoy, Madre mía, y en esta Navidad, y en este año que comienza, danos la salud necesaria, el avance en nuestros negocios, la mejoría con la relación con nuestros familiares, el entendimiento de los más humildes y el respeto por nuestros semejantes en general. Todo esto, como la prosperidad que tenemos, la vida, la paz de Colombia, la salud de nuestras almas y de nuestros cuerpos, ponemos hoy en tus benditas manos. Nunca se me olvidará ni a nadie, ni nadie podrá decir que alguna vez se haya oído decir que alguno de los que ha implorado tu auxilio se haya quedado sin recibir tu favor. Por eso, hoy, más que nunca, en este 8 de diciembre, llenos de tu amor, de tu esperanza y de una fe inmensa, te pedimos por el amor de todo, la esperanza, la prosperidad, el pago de nuestras deudas, el que nos libres de todo mal. Tú que eres incansable medianera entre Dios y los hombres, lleva este mensaje de esperanza que te dirigimos desde Pereira para que en el mundo entero las personas que participen con mi petición ante el Altísimo, ante esta luz, no solamente de la luz que sale de las velas y de los alumbrados, sino de la luz que entra en nuestro corazón porque nos la envías desde el cielo hoy, Madre Santa. Tomen el agüita, que Dios les bendiga, y ya regreso también con la oración para ganar. Después de los primeros horóscopos, la oración para ganar. Daber Urbay, ocultista, consejero y mentalista, el que más años lleva en la región, apoya el deporte, la cultura en todas sus manifestaciones, siempre en la lucha por el bienestar del ser humano. Daber Urbay, el magnífico. Daber Urbay, siempre la verdad. Daber Urbay, la voluntad siempre en hacer el bien. Daber Urbay, Daber Urbay, Daber Urbay. Atención, Aries, Tauro y Géminis. Aries, respira hondo porque por fin sabes la verdad sobre un asunto que te preocupa relacionado con tu futuro y que ahora se aclara y te favorece totalmente. Eso te dan ganas de sonreír y de salir a celebrarlo. Hazlo incluso si duermes un poco menos. No te vayas a dejar agobiar por el aparente cansancio. Tauro. Atención, eso que buscabas con tanto ahínco, Tauro, y que te ha costado bastante trabajo, por fin llega y te inunda de alegría. Ves que la meta no era imposible, así que vas a poder contárselo a todo el mundo, algo de lo que tenías muchas ganas. En buena hora, sinceras felicitaciones para ustedes, los de Tauro, y buena Navidad y venturoso año 2022. Géminis, si te piden un favor, Géminis, no será con segundas intenciones, así que debes relajarte, bajar la guardia y hacerlo, especialmente, claro, si se trata mucho más de alguien de la familia. En el fondo sabes muy bien que se lo debes, así que no discutas ni pienses nada negativo. En breve regreso con la oración para que le pidamos al Señor les conceda y nos conceda la oportunidad de ganar, porque la verdad que yo no juego, pero al ganar ustedes, especialmente los que han recibido mis números, los que están recibiendo mi magnetismo, los que tienen el talismán, no olviden que estaré el 13 y 14 de diciembre para solucionar cualquier problema y tratar cualquier enfermedad. Se nos está agotando el tiempo, vamos con las personas de Cáncer. Atención, Cáncer. Pasas por una confusión interior, Cáncer, algo así como un pequeño bajón de fuerzas, y es lógico, porque quizás has estado
en una situación tensa en los últimos tiempos. Plantéate unas vacaciones. Ya, es lo mejor para tu salud. Con su permiso. Problemas de amor, traiciones, insomnios, problemas económicos, falta de trabajo, mal de ojo, viajes inesperados. Consulte a Daber Urbay. Allí encontrará la solución. Daber Urbay. Daber Urbay. Daber Urbay. 311-390-2594. 311-390-2594. Daber Urbay. Daber Urbay. Daber Urbay. Oremos a la misericordia del bendito y adorado milagroso niño Jesús, San José, y los tres santos adorados, maravillosos reyes magos. Y sin lugar a dudas, roguemos, pidamos a Juan Esteban Maya Gutiérrez también para que nos acompañe en esta Navidad. Anoten la dirección. Estaré lunes 13 y martes 14 hasta las 5 de la tarde, desde las 9 de la mañana, en Santa Rosa de Cabal, aquí en la casa del niño Jesús de Praga, en el barrio La Hermosa. Vamos a orarle al Señor Todopoderoso. Repitan conmigo así, por favor. Señor, sin tu voluntad no se mueve ni la hoja de un árbol. Es por eso que recurro a ti y elevo esta plegaria para pedirle al niño Dios que nos permita lograr que toque a nuestra puerta la aventura espiritual y las bendiciones económicas que nos ayuden a tener un poco más de tranquilidad, pagando las deudas y también dejando unos ahorros para el próximo año. Señor mío, concédele a cualquiera o a todos mis seguidores la posibilidad de ganar. Yo sé que ellos te han prometido compartir conmigo y con sus semejantes necesitados lo que tú quieras a bien enviarles y la cantidad que designes por su voluntad que ellos elijan, y tú los beneficiarás haciendo que salga el número ganador. Báñanos, Señor, con tu misericordia e ilumínanos. Solo tú, Señor, conoces la verdadera razón y el momento para bendecir. Por eso esperaremos pacientes el día que nos has de dar la oportunidad de ganar. Esperaremos con fe, esa fe de la cual diste ejemplo, esa fe que mueve montañas. Amén. Breve pausa y ya regreso con ustedes aquí al canal de nuestra gente. Daber Urbay, el magnífico, es un cúmulo de sabiduría. Daber Urbay es tu consejero espiritual honesto. Daber Urbay, el mentalista mundialmente reconocido como el mejor. Reporte de seguidores de países europeos hablan de la efectividad de Daber Urbay. El estudio, la consagración al ser humano dan el poder a Daber Urbay. Daber el magnífico. Daber Urbay. Daber Urbay. Daber Urbay. Mucha atención, Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Libra, Virgo, Escorpión, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Vaya separando su cita al 311-390-2594 para este lunes 13 y martes 14. Acuérdense que los martes van llenitos de la santa y renovadora energía del poder de Dios. Estaré para todos los problemas, para que no lo coja desprevenido la situación difícil que afrontaremos desde el año que viene,
para tenemos que cuidarnos del Omicron, que está puede llegar a ser más grave que la propia pandemia, que el propio COVID-19. Bueno, seguimos cuidando. Yo les había dicho que esto en la pandemia, si no nos cuidábamos, pereceríamos. Porque el que no huye del peligro, en él perecerá. Y si no nos ponemos el tapabocas, si no guardamos los protocolos, vamos a perecer. Vamos a dar lectura a esta carta, mientras que ustedes se concentran, pidiendo con fuerza, con deseo, mucha paz, mucha riqueza, mucho bienestar, mucha espiritualidad, libre de enfermedades, mirando el vasito con el agua, y que puedan tener la dicha y el gozo de disfrutar de lo mejor en este año que viene. Concentrados en Dios lo logramos. Hermanito David Urbay, querido y recordado hermanito, que tenga una bonita Navidad, que tenga motivos muy bonitos en esta Navidad y por su bendita vida, hermanito. Yo soy una persona que vivo y viviré como hay muchas agradecidas con usted. Y recuerdo con mucho cariño a su difunta esposa, doña Fabiolita, que fue como una madre para mí. La recuerdo todos los días y sé que lo bueno y feliz, que he sido en mi vida, ustedes dos hicieron mucho por mi familia y por mí, porque fueron cosas demasiado grandes y muy buenas con la devoción al milagroso niño Jesús de Praga. Mis hijos e hijas viven como los más bellos y hermosos hermanitos. Mi esposo no volvió a tomar ese bendito aguardiente que casi le causa la muerte. Y la suerte cada día está más buena. Lo vemos y sentimos su buena energía. Además lo queremos mucho, muchísimo. Gracias, profesor David Urbay. Atentamente, María Cleotilde Vargas, Borges. Mi esposo se llama Alfredo José y mis hijos Cruz Elena y María del Carmen. Esperamos que tenga una linda y feliz Navidad. Hasta pronto, hermano. Hasta pronto. Muchas gracias. Bendito sea Dios que tantas personas agradecidas que hay en este entorno, en este Pereira, en Manizales, Santa Rosa, Chinchiná. No se vaya a dejar llevar por el fracaso a la borrasca de su perdición. Sálgase de la boca del lobo. Quítese que usted está entre la espada y la espada con las deudas. No sabe qué hacer todo lo que está haciendo. Ha fracasado, ha perdido ya 13 y 14 días que serán marcados en su calendario como días inolvidables porque sucederá lo mejor. Vamos con las personas de Leo. Atención, Leo. Mucha atención, Leo. Prepárense, amigas y amigos de Leo, porque los astros indican que una persona que le molestaba se aleja de su entorno. Y lo cierto es que vas a respirar, Leo, porque últimamente no hacías más que ponerte pegas o interrumpir tus metas. Tendrás ganas de contárselo a alguien especial que comprenderá perfectamente. Virgo, te llegan algunos mensajes que te hacen pensar que eres bastante distinto o distinta a los demás y que no te dejas llevar por la corriente más habitual o convencional. Quizás estén relacionados con la familia, pero la opinión es solo tuya. Libra, se impone una responsabilidad de Libra que te apartará de un evento o de una salida que te apetecía hacer, pero te conviene no dejar que eso te ponga de mal humor. Llegarán otros días en los que puedas hacer dicha actividad. Escorpión, no te va a importar, Escorpión, lo que piensen los demás y vas a seguir tu instinto o tus deseos en algo relacionado con lo lúdico o lo artístico. Eso te hará estar con mucho dinamismo y positividad. Te sientes firme en tus propósitos. Salga el mal y entre el bien. Barra con todo lo negativo. Lleve a su casa energía, esperanza y atraiga la buena vibración, la fortuna. Incremente sus ingresos,
haga crecer su capital, deje de sufrir en silencio, no se siga mordiendo, no se siga autocastigando, no se siga automartirizando. ¿Cuántas personas no querrán verle mal y usted les está apoyando? Sonría, al mal tiempo buena cara, póngale de frente a Dios sus necesidades, luche por ganarse lo que desea y sobre todo por ganarse el perdón de Dios. Busque el perdón de Dios, busquemos el perdón de Dios, busquemos la sombra de Dios, busquemos habitar bajo la sombra del Omnipotente. Hagamos bien regalando un mercado, una ropita a un niño pobre, a una madre soltera, a una viuda pobre, a una persona necesitada. El Señor les sabrá recompensar. Aquellos que están enamorando a una muchacha, quítenle un porcentajito de eso. Aquellos que están enamorando a alguien y le quieren regalar algo más caro, quítenle un porcentajito de eso y regálenselo a una persona necesitada y verá todo el bien que hace, hermano. Ya verá, el bien por el prójimo borra multitud de pecados, lo dijo un santo que fue muy pecador, que fue San Agustín. En el nombre de Dios Todopoderoso, atiendo lunes 13 y martes 14 de diciembre del año 2021, para que reciban el 22 como Dios quiere y como ustedes desean y merecen. David Urbay para servirles, separen su cita a los teléfonos que aparecen ahí en la pantalla. Atención Sagitario. Sagitario, tu impulsividad estará a flor de piel y debes de controlarla, ya que puede que ese ímpetu te traiga alguna dificultad o asuste a una persona que te atrae, pero que va a ver que vas demasiado deprisa. Intenta dominar todo lo que te apetece hacer. Capricornio, te conviene acortar la distancia, Capricornio, con una persona, quizás un compañero de trabajo, incluso un jefe, que te puede venir muy bien en el futuro. Busca mejorar esa relación con empatía, sin que eso signifique adulación o peloteo. Atención, Acuario. Acuario, no dejes que la imaginación te aparte de lo real, ya que eso puede tener ciertas consecuencias después. Es mejor que seas realista con lo que tienes y no establecer en tu mente sueños inalcanzables. Proponte aclarar tus objetivos. Atención Piscis. Piscis, intentas hacer un trabajo con todo tu afán, pero debes de darte cuenta de que a veces tu ego te pone trabas. Es momento de dar un poco de aire a los demás, a toda esa gente que te ayuda y colabora contigo. No quieras tenerlo todo bajo tu mando. En el nombre de Dios Todopoderoso, no sin antes invitarlos para mañana, les repito, fe, Dios ayuda a los hombres de buena voluntad. Esos son los hombres que aman a Dios, porque amar a Dios sin buena voluntad por los demás, de no hacer las cosas bien y que las personas queden satisfechas, no están obrando como la voluntad de Dios. Entonces, ¿para qué aman a Dios si no hacen su voluntad? Piénsenlo bien. Dios les bendiga. Tomen el agüita y que Dios me los bendiga ricamente. Aquí terminan por hoy las grandes enseñanzas del gran maestro mayor doctor honoris causa en metafísica, parapsicología y ciencias afines, David Urbay, quien gracias al talismán de la plata deja en el ambiente el aroma de la prosperidad. Separe su cita ya. Teléfono 311-390-2594. David Urbay, David Urbay, el poder de la fe.